Bueno, vamos a conversar con nuestro querido compañero Raúl Vaz. Amigo, buenas noches, bienvenido a Enfoque Final. Esta es tu sección 2.0, adelante. Katherine, buenas noches a ti y a todos los que nos están viendo. Pues te comento que durante las últimas semanas y quizás meses hemos visto muchos mensajes poderosos en contra del discurso, ideas y propuestas de Donald Trump. Pero hace unos días vi uno que me llamó mucho la atención, ya que más allá de tildar al magnate estadounidense de racista, ignorante y payaso, se utiliza un argumento sólido mostrando que sus propuestas, específicamente la del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, va en contra de los principios de Ronald Reagan, presidente republicano, a quien Trump admira, expresado en diversas ocasiones, que ha sido el mejor presidente que ha tenido su país. En dicho video podemos ver al gobernador mexicano del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, hablándole a Donald Trump, enfatizando en inglés lo siguiente. Señor Trump, en muchas ocasiones ha expresado que Ronald Reagan ha sido uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos. Su visión trajo prosperidad a los hogares americanos y respeto en el extranjero. En mi opinión, el momento más memorable de su presidencia ocurrió en 1987, cuando le dijo a Gorbachev que derribara el muro de Berlín. Desde entonces, la globalización nos ha mostrado que las fronteras y divisiones entre países son cada vez más invisibles. La gente puede crear oportunidades mediante la inclusión de todo el mundo. Por lo tanto, le invito a dejar sus insultos que solo generan resentimiento y odio, como se aprecia en sus eventos políticos. Estoy convencido que se necesita mucho más que un muro para separar la voluntad y cooperación que se ha construido en los años entre nuestras dos naciones. Si bien no hay duda de que el hombre de negocios es un racista, ignorante y payaso, también queda claro que busca la nominación sin importarle la historia y principios del Partido Republicano, confirmando su enorme ambición y que está dispuesto a decir y hacer cualquier cosa con tal de lograr su objetivo. Y pues bueno, Katherine, esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Soy Raúl Vaz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Raúl. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros.